Recomiendo, y esa emoción que sentimos cada vez que estamos en este recinto es algo que indudablemente atraviesa la pantalla, lo que es esto, y si hablaran las paredes, bueno, pero con quien vamos a hablar es también un hecho histórico, digamos, porque es un hombre que siente y lo que hace y lo expresa con convicción, y eso nos gusta, y a aquellos que hacemos esto que tanto nos atrae, que es comunicarle a la gente que quizá cuando dicen, oh, política, no, no, este es un hombre que vive lo que es la realidad, aunque es un político de toda la vida, Felipe, ¿no, senador? Bueno, gracias por este contacto, Peiso. No pudimos hacer antes culpa de Maxi. Ah, Maxi, el que no quería venir. Siempre la culpa. Y demoró, de él. Claro, siempre la culpa. Siempre de él. La culpa. De él. Ah, gracias por Aunque estar. Los psicoanalistas dicen que no hay que creer en culpa, sino en causa. En por causa. Algo. Y tampoco decir por algo será. Porque... Bueno, gracias por estar aquí. Bienvenido nuevamente en el recinto. Acabamos de terminar hace minutos la sesión de los jueves. Estamos disfrazados y por eso yo desde el interior muy yo ando siempre como así de como andamos de camisa, pantalón, alguna camperita, cuando nada más, pero en la sesión por supuesto tenemos que estar. Vale. ¿Qué podemos comer ya que está así al instante nomás? Hoy ha sido un día muy productivo que hemos tenido, porque todos estos hechos de inseguridad que nos golpean y muy fuerte a todo el país, a la ciudadanía en general, a las grandes ciudades. Si bien en el interior todavía tenemos algunos niveles de seguridad aceptables, que podemos, en muchos casos, como se dice, hasta dejar la bicicleta en la... Por no tanto como antes, ¿no? Pero la bicicleta en la... nos conocemos todos. Claro, en la vereda, que vos tenés la llave, por ahí te olvidás la puerta abierta de tu casa, sin llave, no abierta, sin llave. Bueno, lamentablemente en las grandes ciudades esta cuestión preocupa. Entonces, nosotros estamos respondiendo con la sanción de leyes muy importante de la legislatura, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Por ejemplo, el día de la fecha le hemos dado una media sanción o una modificación de distintos artículos del Código Procesal Penal de la provincia que pasa a tratamiento en la Cámara de Diputados y que seguramente lo va a tratar rápido porque es un pedido del Ejecutivo, de la Justicia, del Ministerio Público de la Acusación, que ha tenido un rol preponderante junto con la Cámara de Senadores para hacer esta modificación, y que apunta, más de todo, a preservar los derechos de las víctimas, más que los victimarios, porque lamentablemente muchas veces nuestras leyes tienen más en cuenta aquel que comete el delito de aquel que ha sido objeto del delito. Así entonces es. Nosotros estamos cambiando un poco esas cuestiones desde lo que compete a la provincia, ¿no? Al Código Procesal Penal. Pero también hoy le hemos dado sanción definitiva a la ley de decomiso de bienes. Ajá. Todos aquellos bienes que han sido logrados en forma ilegal o producto de acciones ilegales, del delito, ilícitas, que una vez comprobado se les haga la expropiación a quienes delinquen. Y esto es un paso importantísimo. Quien... Es la primera provincia en el país que está avanzando en esto. Muy bueno. Y que vaya a, digamos, necesidades que están cantadas. Hay muchas necesidades y que necesitan de dinero, ¿no? Después hemos hecho modificaciones en el tema de la prisión preventiva, porque a mí me ha pasado un caso, si bien esto es un tema federal. Detienen la semana pasada en las inmediaciones de la ciudad de San Cristóbal a un padre e hijo que transitaban con 5 kilos de marihuana. 8 o 9 días ya están en libertad. Y estas cuestiones realmente producen, por un lado, la desazón y el rechazo de la ciudadanía, de nosotros mismos. Hoy hice yo una apreciación muy, muy fuerte aquí en la Cámara, en el momento de manifestaciones y homenajes.
Pero por el otro lado también el mensaje que le damos a la policía, Peso, porque si la policía se preocupó, trabajó, investigó, detuvo a los delincuentes, a la semana ya están libres. Y estas son las cuestiones que tenemos que cambiar y que buscar un equilibrio, ¿no? Para que podamos dar mensajes muy claros en cuanto a que aquel que delinque va a tener reprimenda, va a tener que pagar las consecuencias. Y como nosotros lo que estamos proponiendo desde la legislatura santafesina, realmente buscar de defender a la víctima, ¿no? Bien, y con estas últimas cuestiones que han sucedido en el país, está como para hacer un ejemplo, digamos, argentino, federal, que la provincia de Santa Fe sea la primera que me decía que tenemos esta ley de decomiso de bienes, sí señor. Y en esto y en tantas otras leyes que estamos avanzando, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, lo seguiremos haciendo. Bueno, hay una ley que es un poco, nos falta que nos pongamos de acuerdo porque hay algunas miradas diferentes, como siempre ocurren estos temas, la de narcomenudeo, ¿no? ¿Qué hacer? Si bien el tema del delito de consumo de droga, de tráfico de droga, de las cocinas de droga, es un delito federal. En esto tiene que estar el Estado Nacional, sobre todo, pero bueno, las provincias van avanzando también con cierta legislación que permita. En este caso, los procedimientos en casos de menor cuantía, en esto nosotros decimos narcomenudeo, pero bueno, hay cuestiones encontradas, pero esto también se está siendo debatido y analizado en la Cámara de Senadores y tal vez en un par de semanas se pueda avanzar en alguna ley como para, bueno, contrarrestar este flagelo que lamentablemente ha avanzado y mucho, lamentablemente, terrible en Argentina y que envenena a las localidades, a los jóvenes principalmente, ¿no? Realmente muy, muy preocupante, ¿no? Hablando de avances y de logros, hay algo que, nos vamos al departamento de San Cristóbal, hay algo que ha puesto, digamos, en los periódicos y en las noticias, digamos, como importante lo que son la habilitación de las aguas potables, ¿no? Así es. ¿Está bien dicho así? Sí, el suministro de agua potable, en este caso, con pozo de captación de los acuíferos existentes y con plantas de homos inversas, para darle el tratamiento adecuado para potabilizar. Dame las cifras que. Nosotros tenemos 32 localidades. En el 2007, cuando accede al gobierno el Frente Progresista Cívico y Social en la provincia, teníamos 13 localidades con agua potable. Pero hoy, de las 32, tenemos ya entre 30 y 31 con agua potable. O sea, prácticamente tenemos la totalidad de las localidades con un suministro de agua potable, que en algunos casos es el óptimo, en otros casos un poquito, digamos, de grifos públicos, de que no tenemos la red de agua corriente que llega hasta cada casa, pero está el agua potable a disposición de la gente para ingerirla, para consumirla. Y esto es un avance muy importante en materia de salud de la población, de preservar la salud, de todo lo que tiene que ver con las enfermedades y demás. Exacto. Es un salto cualitativo en la calidad de vida de la gente. Y si esto lo acompañamos, a ver, tenemos hoy, culminando ya en 2 meses, un hospital de mediana complejidad que va a ser el hospital mejor, más equipado de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Ceres. Hicimos uno nuevo en San Cristóbal. Otro nuevo por parte del gobierno provincial en Ceres, con una inversión extraordinaria, con todo un equipamiento, con toda la tecnología. Va a ser un hospital regional de atención de gran parte de los pacientes del norte, incluso de provincias vecinas. Es un avance importante. Se está trabajando muchísimo en el tema de ruta. Realmente la impronta que le ha dado en su momento Bonfatti y ahora Miguel Lich y Miguel principalmente en el tema rutas es muy importante. Muchas rutas que se están bacheando, otras que se están repavimentando, otras pavimentaciones nuevas. Estamos trabajando en rutas transversales, como la 61 que va de San Justo a Soledad, como la 39 que se está trabajando está a punto, ahora. No, está, esto ya está a punto de licitarse, la que va de Crespo, o sea, de la Penca y Caraguatá a la ciudad de San Cristóbal, la 61 que va de San Justo a Soledad. Se licitó la culminación del acceso a Ambrosetti con una inversión de más de 200 millones de pesos. Se está haciendo la repavimentación de la ruta 17 entre Ceres y el empalme con ruta 2. 50 kilómetros entre Logroño y Esteban Rana en la ruta provincial 2, que viene de Tostado hacia San Cristóbal. Se está trabajando en lo que es el acceso de Progreso hasta la ruta que va hacia Esperanza, también una repavimentación. O sea, todos trabajos en la región y otros proyectos y otras obras planificadas, que cuando sumamos la inversión total para la región son más de 2.000 millones de pesos en inversión en ruta, ¿no? Qué bueno es dar buenas noticias, ¿no? Es muy importante esta cuestión.
y bueno, trabajando en todas las cuestiones que tienen que ver también con en la materia educativa, te decía en materia de salud, en lo productivo, que hemos pasado un año muy difícil, sí, sí, en materia de inundaciones, estamos con la reconstrucción de caminos también rurales, los caminos para recolectar la producción, la leche principalmente. O sea que todas cuestiones que vamos avanzando, ¿no? Hacia dar bien respuestas a los ciudadanos. Nos quedan unos minutos y como para, lo hacemos casi siempre en nuestros programas, para darle, no te voy a decir un final feliz, no es que no sean felices y buenas esa información que nos has dado, especialmente para, bueno, para el interior de la provincia, ¿no? Que haya un Estado presente y que ustedes, representantes de las localidades más importantes del interior, estén permanentemente trabajando en esta cuestión, ¿no? Lo del agua me parece bárbaro, lo de las vías de comunicación, fantástico, pero también no dejan de trabajar para lo que es la... A ver si me sale bien. No es lo lúdico, la fiesta, lo festivo, que siempre ha caracterizado al interior de la provincia. Bueno, nosotros tenemos una particularidad en Santa Fe y en el departamento, sí, de San Cristóbal, muchas fiestas populares. Así es. Y muchas fiestas relacionadas a lo gastronómico, a lo productivo, a lo social, muy a lo cultural, y muy convocante. Y tenemos una fiesta que la hemos comenzado hace 2 años, que se llama la Fiesta de la Confraternidad. Así es. ¿Y qué apunta esta fiesta? O qué, ¿cuáles son, entre otros, sus objetivos? Hermanarnos. Bajar los decibeles, bajar los niveles de intolerancia, de insensibilidad muchas veces que hay, de violencia, de desencuentro, para promover justamente lo contrario, el encuentro, la tolerancia, los buenos sentimientos, el abrazo, el compartir, la recuperación de la solidaridad, de la familia, ¿no? Los valores que tenemos que recuperar para tener una sociedad más previsible, ¿no? Con más futuro. Bueno, tenemos este tercer año que la vamos rotando, va a ser en la localidad de Rufo, que es el centro del departamento, una localidad pequeña pero con un corazón muy grande, esperamos muchísima gente, ya están invitados, es el lunes 10 de octubre, entrada libre y gratuita, hay un gran aporte y un gran apoyo del gobierno de la provincia. ¿Por qué lunes? Porque es feriado, lunes 10 de octubre es feriado. Ajá. Es feriado largo, y lo hacemos, sí, el lunes 10 de octubre, que es también coincide con el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Ah, claro. Seguramente va a estar el gobernador Lichi, porque así se ha comprometido, el vicegobernador Faselini, el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti. Tenemos artistas de la región muy convocantes y 2 artistas de primer nivel, para los que les gusta el cuarteto, Damián Córdoba. Para los que les gusta el folclore, el chaqueño palavecino. ¿Ya? Es entrada libre y gratuita. El chaqueño. Y todo... Number one. Sí, de number one. Realmente de primera y elegimos la reina. Ya tenemos un paseo de artesanos que tenemos ya confirmado 150 o más artesanos de la zona que van a ir a exponer sus trabajos. Van todos los presidentes comunales de la región. Reitero, elegimos la reina, el mejor servicio gastronómico, la seguridad, vamos a hacer un gran operativo de seguridad vial porque bien, muchísima gente va de distintos lugares y también campañas de concientización, ¿no? Bien. En el tema de donación de órganos, otros programas del Ministerio de Salud de la provincia que va a estar presente, como para que sea un día de fiesta, pero también de reencuentro y también de reflexión. Aprovechamos ya que nos están viendo en Rosario, en San Justo, en toda la zona, en Entre Ríos, a invitarlos a esta tercera edición, ¿no? La tercera edición. De la Fiesta de la Confraternidad. De la Fiesta de 10 de octubre, a Rufo. En Arrufo. Y de paso, bueno, felicitarte por todo y bueno, ya seguramente estaremos en la presentación que será oficial de la fiesta, ¿no? Lo estamos organizando, no va a ser la semana que viene, la otra semana hemos hecho 4 ya presentaciones en la localidad de Rufo, y una quinta la semana que viene, pero van a ser en las 4 ciudades del departamento, en la cabecera de San Cristóbal, en la ciudad de Ceres, en la ciudad de San Guillermo, en la ciudad de Suardi, los lanzamientos, y vamos a culminar con el último lanzamiento en la capital provincial, en nuestra querida ciudad de Santa Fe, para bueno, que conozcan bueno, lo que hacemos en el interior, que son así muchas es, cosas y buenas, y queremos seguir aportando granitos de arena para que Santa Fe siga muy avanzando. Bien. Te agradezco muchísimo la entrevista y como siempre le decimos, es un placer charlar con Felipe Misli, el hombre que encabeza el bloque del Frente Progresista Cívico y Social de Senadores, y que es, como lo reiteramos, un gustazo charlar con él. ¡Lo recomiendo!